Hola, ¿qué tal? Una semana más en un paseo por la provincia. No descansamos nunca, ni en verano. Y gracias a Grupo Julián, pues podemos disfrutar un poquito de nuestra provincia hoy, sentados en el flamante Fiat Tipo, en el nuevo Fiat Tipo, que como veréis es un coche híbrido de gasolina y gas. Es decir, que por la ciudad podemos ir por gas que gasta poco y no es muy caro y luego cuando queramos darle un poquito de potencia pues le metemos gasolina así que yo creo que con este coche con este tipo de coches se están haciendo cosas muy bien eficientes ecológicas y para ahorrarnos un poquito de dinero que nunca viene mal así que en grupo Julián podéis ir cuando queráis a probar este nuevo Fiat Tipo o cualquiera de los coches que tienen en Fiat que seguro vais a salir ganando y con una sonrisa en la boca nosotros hoy estamos en Pinilla Trasmonte, un precioso pueblo de la comarca de Arranza, que ahora os vamos a enseñar. Hasta ahora. Pues ya hemos aparcado nuestro Tipo y ya tenemos con nosotros al señor alcalde Ramón. ¿Qué tal? Mucho gusto. Nos hemos sentado aquí porque se oye la gente, los pájaros. Y yo creo que estamos bien Está sentados. estupendamente aquí ahora. Bueno, Pinilla Trasmonte, bonito digo. pueblo de la provincia burgalesa que tú ahora nos vas a situar en el mapa para venir aquí desde Burgos. Pues para venir aquí desde Burgos tienes que venir Nacional 1 hasta lo que era la venta Guimara o venir hasta Oquillas y ya meterte por una carretera de pueblo hasta aquí. ¿vale? Entonces hay unos 70 kilómetros de Burgos estamos. Y bueno. ¿Cuánta y, gente sois? Pues somos 770 empadronados. Bueno, Pero es bueno. un pueblo ya grande. Bueno. Uy, Ramón, los pueblos que voy yo. Pues muy mal, porque aquí hace que no... Nací un niño hace un año y hacía que no nacía, pues yo creo casi 30 años. ¿Y habéis o sea hecho que... fiesta? Porque, madre <laughs> Habrá Dios. que hacérsela. Bueno, vamos a hablar un poquito, como siempre hacemos, de los servicios que, que tiene el pueblo. Ya vemos que panadería no hay, porque viene el panadero y además es fiesta cada vez que viene. Sí, sí. Por lo que se junta ahí, ¿verdad? Ahora en verano. Sí, sí, Cuéntame eh. qué tal de servicios anda el pueblo. Pues ahora pues, llevamos ya unos cuantos años simplemente con un bar, que antes ha habido tres toda la vida. Y había panadería, tuvimos farmacia hace muchos años, era un pueblo con farmacia que solo lo había en Aranda y aquí. O sea, farmacia, médico y cura. Médico y cura. eso por... eran los pueblos grandes? Médico y cura, por supuesto. <laughs> Pero bueno, ya hace muchos años que no tenemos médico, ni tenemos cura, ni... Ni nada, entonces bueno, el médico viene de Lerma, el cura viene de Villafruela y bueno, los panaderos pues vienen... El... O sea, está, está estratégicamente ¿no? situado entre la ribera de la Arlanza... la del Duero, estamos, la comarca de... Estamos en tierra de nadie, un poco somos partido judicial de Lerma, pero realmente las aguas nuestras van a la ribera del Duero. Tendría, somos ya el límite de la ribera del Duero, porque los pueblos de Aló son ribera del Duero. Con lo que supone que no hayáis entrado en Ribera del Duero. Correcto. Hablando no, de dineros, ¿no? En Oye. su día pues nos entró porque este pueblo tiene 920 metros de eh, altitud y era mucha altitud para cuando se formó. Uh -huh. Y luego, cuando se ha hecho la Ribera de la Arlanza, ahí ya sí que hemos entrado. Aunque pa, casi no hay viñas, pero bueno, últimamente ha comprado Carmelo Roder una finca aquí de mil hectáreas y a ver si hay suerte y algún día pone viñas. Ribera probar. de la Arlanza. Ojalá. O tierra de nadie, también se puede sacar una nueva denominación. Pues es que ya te digo, estamos, que dependemos siempre del Lerma, pero bueno, nosotros nos pillan mejor Aranda, más cerca, son 27 kilómetros. Y... ¿Colegio y todo eso? Gumiel, claro. Colegio a, <laughs> no colegio a Gumiel. Los... Yo ya no sé si va algún niño, bueno, ahora cuando le toque ir a este chaval que ha nacido, pero aquí ahora ya 30 años que no hay colegio. Y luego pues a estudiar a Burgos o irte por allá a un, un internado como me fui yo. No hay otra. Bueno, pero jóvenes se quedan. Jóvenes, Yo creo que el más joven tiene 40 años, es el único que se ha quedado de agricultor. ¿eh? Qué pena. Pocos. ¿Verdad? ¿Y de qué vivís aquí en Pinilla Trasmonte? Pues aquí de, ahí, de toda la vida de agric la agricultura. Es un pueblo bastante grande, somos los cuartos de la provincia de Burgos, detrás de Gumiel, Torres Andino y Aranda y nosotros. La verdad que tiene mucha extensión de terreno y de eso se ha vivido toda la vida. De los tres bares que había, panadería y esas cosas, pero bueno. Uh -huh. Ramón, vamos a hablar ahora un poquito, si te parece, y si no también, porque a mí me gusta mucho la naturaleza. Eh, ¿Qué se puede hacer aquí de rutas eh, cercanas, tanto en bici, con andando, pues montaña, aquí, porque hay montes también cerquita, ¿no? Aquí hay una ruta de cobos que se llama, que empieza ahí abajo en la fuente y sube hasta los. Los pinos, llega hasta el monte, aquí hay monte a 10 kilómetros, uh -huh. y vueltas, son unos 14 kilómetros o así. ¿Se vive también en el ayuntamiento de la, del Coto? ¿Hay Coto? Sí, aquí hay Coto de Caza, y ten, lo hemos sacado hace poco a, a concursos, sale cada 10 años, y bien. A ver qué va a pasar, porque yo he escuchado cosas que no sé yo si me las creo, ¿Cuál? como que la codoní se va a acabar. Pues no lo sé, yo creo que, que la verdad es que... Yo es que digo, mal. la de pueblos que viven mal solo porque, de la caza. Mal porque ya ves, este año fatal la cosecha, o sea que la codorniz no sé si le va a dar tiempo ni a criar. Además ahora se pica toda la paja, como ya no se puede quemar, de que picar, pues ya no, no tienen dónde esconderse. Al final, mal, Sie se quejan siempre de que no hay codorniz es verdad. Vamos eh. para abajo, eh. en vez de ir para arriba, vamos para abajo Mira, en lo, todos los sentidos. Lo ¿eh? que sí que hay es mucho corzo, que es un peligro número uno. Es que se está reprobando por todo. Vale, ¿no? eso ya. Vas por la carretera que has venido el otro día, yo, cinco corzos. ¿Viste? O... Sí, sí, y tuve que parar porque si no me como uno. Ya me comí un jabalí hace como un año. con patatas? ¿no? Sí, se le comió el coche, sí. <laughs> con el peligro que tiene sí, eso, ¿verdad? Sí. Y como bueno, yo... hay que ir despacito por estas carreteras, no, no, siempre lo decimos aquí, está. ojito con las carreteras. Están para ir despacio porque va a ser un, un problema gordo el tema de los corzos y no le ponen mm. remedio. ¿eh? ...hay hablamos, manadas ya, hay manadas... Ya, ya. hablamos de cosas buenas... ...venga... ...la fiesta... ...la fiesta... ...que sois tan chulos que, que en Estados Unidos os la copian... Nada, ...el 4 de julio ¿no?... ...el 4 de julio <laughs> San Laureano... ...¿por qué?... ...¿por qué?... ...pues porque en esta zona apedreaba mucho... ...pues el día Santa Isabel el 2, el 4... ...y bueno un año se ve que apedreó en todos los pueblos menos aquí... ...por tener este santo... ...no y, se hable más claro... ...y ya desde entonces el padrón se ha, se ha quedado San Laureano... ...¿y qué se hace ese día?... Porque creo que viene muchísima gente de... Ese día es sagrado para los operos, porque aquí no Vamos a decir que es una fiesta que caiga el día que caiga, ni sábado ni nada. Si cae el lunes, lunes si cae el martes-martes. Martes. Aquí caiga el día que caiga, se hace el día San Laureano, el día 4. Y el que venga bien y el que no también, pero vamos, la mayoría suelen coger el día del trabajo y aquí a, a bailar al santo. Eso es sagrado. Además se baila como en muchos pueblos para atrás la Jota, ¿no? Se baila hacia atrás la Jota. Sale todo el pueblo, las peñas, mm, su, todo el mundo. Sí, sí, hay, hay varias peñas, lo que pasa que ya de vestirse de peña para bailarles, eh, de momento solo bailan los mixtos, que fue la primera peña que hubo en este uh -huh. pueblo. Y luego, bueno, pues los demás, pues como pueden. Baila. ¿Por qué hay tradición de bodega? Aquí hay tradición de bodegas y hay bodegas, que luego si quieres vemos algunas. Pero sí, por eso te he dicho antes que este pueblo era más ribera que otra cosa. Hay bodegas a punta pala aquí. Qué bueno lo es pasa, eso. Lo que pasa es que están ya casi todas vacías. Pues habrá Como, que o, hacer algo, o, con macho hecho Moradillo, por ejemplo. Si sí, pues, es que no hay vino, ni. <laughs> pues se hace. No, pues, Vamos. Sí, que hay tradición a ir a comer chuletas a la puerta de la bodega y estas cosas. Bueno, ¿sí? la puerta de la bodega o bien a ...un una SAU en plena plaza del pueblo. Porque ahí tenemos un horno de leña de los de antes, sí, el sí. horno zamorano de toda la vida, que lo tenéis ahí para el que quiera, ¿no? Sí, sí, eso se hizo hace tres años o así, y bueno, pues el que quiera le enciende y asa y ya está. Aquí sois muy chulos, ¿eh? Más que un, más que un ocho. No, bueno, parecen del País Vasco, porque le giro para allá y ahí vemos una casa que aparentemente es una casa normal, pero aquí la gente es chula y dice, yo vivo donde quiero, ¿no? Ah, en los restos de una iglesia románica, se cree. Pues, se cree, sí. Eso tuvo que ser una iglesia, una ermita anterior a esta, a esta iglesia que tenemos. Y bueno, dentro sí que hay un arco de iglesia y luego los canes del tejado que está restaurado son, pues, antiguos románicos totalmente. O sea que, y luego cuando se ha excavado ahí han salido un montón de huesos que se ve que estaba ahí el cement antiguo cementerio como antes estaba lo de las iglesias. Y sí, pero, pues sí ahora, claro. pero ahora es una vivienda, no sé desde cuándo es vivienda, pero... Pues nada, que la disfrute. La disfruten. Bueno, ya son mayores los los señores, pero sí. Uh -huh. Pues Ramón, te voy a dejar aquí. Eh, mientras yo me voy a ver la iglesia, que has dicho que, que impresiona. Sí, y, sí. y voy a conocer a Julia y a Rosario. ¿Te sí, parece? La, la iglesia os va a encantar, es una pasada. Pues nada, ¿vale? voy a ver primero a Julia. Muy bien. Gracias. Venga, hasta, hasta ahora. Hasta luego. Adiós. Lo que quieras, Julia. Sí, que queda. Ya nos están grabando, ¿eh? Sí, ya Vamos está, a ya. decir hola. Es ah. Julia. Que Julia aquí es muy importante en este pueblo. ¡Hombre! Fíjense ustedes qué guapa se ha puesto de domingo, sí, ¿eh? Claro, sí. Bueno, Julia, estamos en la iglesia, en las puertas de la iglesia de la Asunción, ¿no? Sí. Que es la patrona. Sí, la patrona de Pinilla. Bueno, cuéntame un poquito así el exterior de, de esta iglesia. Pues nada, tenemos una fachada muy bonita, que es del siglo XVI, uh -huh plateresca, verdad? plateresca y nada, pues eh, a mí me parece que la iglesia está muy bien y tenemos una torre también muy bonita. Acaban de la sonar puerta, las campanas y suenan el reloj celestial, verdad? Sí, suenan muy bien. Tenemos esas unas campanas muy buenas también y nada, pues la gente pues está muy contenta con la fachada. Lo que es que está, pues claro, efectivamente necesitaba un poco de, de arreglo. Pues de pide, restauración, pídelo, pide a ver si nos ve el arzobispo o alguien, y, o diputación. Eso, eso decimos que a ver si nos ve, pero sí que vino, pero no nos dijo nada. <laughs> bueno, pues a ver si con este programa podemos, sí, sí. bueno, tampoco está muy mal, ¿eh? Que las no, hay peores. No, pero está ya pues bastante la piedra la tiene ya muy mal, porque por los laterales Se está, está ya muy recomida y está abierta y necesitaba uh -huh. pues una, un arreglo bueno y por dentro pues también. Luego la vamos a ver por ah, dentro. Bueno, por dentro perdón. Otra cosa que nos gusta de esta iglesia es que también los muros se usan, pues como antiguamente para el cine, ¿no? Durante la semana cultural. Sí, también. Que eso es bonito, digo que, se, que sí más utilidades a una iglesia, ¿no? Pues sí. Y Todo bien. vamos a hablar ahora de la gente que está dentro. Porque ah. formás parte. Bueno, aquí hay un coro, el coro de Pinilla. Sí. Cuéntame desde cuántos años estáis. Pues nosotros llevamos ya así con los sacerdotes eh, cantando lo poco o mucho que sabemos. <laughs> con ellos, una vez lo hacemos mejor, otra vez nos sale peor. Y llevamos ya, pues no sé, por lo menos eh, más de 20 años Coroy. con ellos. Primero viene uno, luego viene el otro. Y... Ah, bueno, sí, eso es como cada vez sí, va uno sí. por otro, ¿verdad? Y ahora, pues este tenemos a don Rafa, que es muy. A simpático, este le gusta mucho y le gustan los coros, y él ha sido el que nos ha puesto el coro de la iglesia. Pero vamos, a nosotros no es que nos guste que nos diga mucho el coro, porque a última hora somos ocho o 10 mujeres, bueno, que ¿y, y somos ya mayores. ¿Y qué? Pues oye, a mí no sé qué me parece que diga. ¿Cuál es el coro? la canción que mejor cantáis? A ver. La, que, la, que <laughs> la que más que prepara. No ¿Cuál, es? ¿Cuál, es? ¿Cuál es? Somos un pueblo que camina. ¿Oye, <laughs> ¿esa cómo es? <laughs> Ay, que no lo voy a cantar. Anda, aquí, pero solo anda un poco mientras no. vamos a la iglesia. Somos un pueblo que camina. No, pero cantando, vamos. Can... ¡Ah! Yo, te, yo te ayudo. Vamos a entrar a conocer a. ¿A quién? ¿A, a, Rosario? Va, a Rosario, que nos va a explicar la iglesia, pero vamos cantando. Vamos cantando como es la de. Vamos cantando caminando cantando al encuentro del, del, Rosario. del Rosario. En este caso de Rosario, ¿no? Juntos. Estamos ya en, en el altar de la Iglesia de Nuestra Señora y hoy, pues vamos a contar con la inestimable colaboración de Rosario, que también es, forma parte del coro y bueno, pues ayuda lo que puede, ¿no? Rosario, sí, sí, lo encantado, que ¿eh? Encantado yo también de conocerte. Lo primero que hay que decir es que la han metido en este marrón a la pobre, ¿verdad? Eso digo, yo me han metido en este marrón que no sé cómo voy a salir. Pues bien, ¿eh? como sale todo el mundo. Mira, Uy, Julia ahí cantando. Pero conmigo. es que si me lo dices antes, me hubiese estudiado algo, ¿no? Bueno, pero así, qué cosas sabes. No me ¿qué puedo estudiar. Sabes? Bueno. ¿Qué me cuentas, pues lo primero no. de, de lo que es la edificación de, de la pues iglesia? Pues es la ¿no? iglesia de tres de, tres naves, de sí. tres naves y mira qué capiteles tenemos más bonitos, mira los nervios que tiene tenemos ahí en el tejado, en el techo. Gótico, ¿no? Sí, la, sí de estilo la bóveda, gótico. Preciosos. Además, se han conservado. Están conservados perfectamente. Me decía Julia antes fuera que que necesitaba una restauración, sí. pero por dentro está maravillosamente. Lo que no sé es lo que hay arriba, claro. Bien conservado. Bueno. ¿Eh? Eh, el púlpito también me gusta y la y la pila la pila la pila románica ¿no? románica sí. sí esa ya tiene años muchos yo ni? yo no yo cuando nací ya estaba ya me bautizaron allí? en ella o sea que ya estaba la pila ¿Y todavía se bautiza la gente o ya sí. vienen aquí sí. vienen a bautizarse sí los niños pequeños la gente a casarse también Mira. también vienen le gustan mucho ¿eh? dedicada como no a Nuestra Señora. A Nuestra Señora. De ah, la, que de la la Asunción, patrona, pero, que a... era la patrona hace muchos años. Ahora tenemos a San Laura. ¿no? Que es sí. el que sacáis de procesión. Que sacamos de procesión y que las fiestas es en, a principios de julio. Entonces, la Virgen esta era la que antes teníamos de patrona, pero mm. eh, hace muchos años, dicen lo, las personas mayores. Estas que yo, cosas son las que me gustan <laughs> a mí, las leyendas. <laughs> las leyendas las que dice la gente mayor es que apedreó en todos los pueblos de alrededor menos en Pinilla. Entonces, a partir de entonces, como era San Lauriano, pues ¿Ah? hacemos, eh, tenemos de patrono a San Lauriano. Mira. Y, y nada, pues este, tenemos ahí el, los retablos preciosos, los retablos, de los nacimientos del niño, dedicado al niño, al ¿no? niño, todo a Todo el pasaje, vamos, desde que va a Belén, la adoración de los reyes, la adoración de los reyes, precioso, sí, todo precioso. Bueno, y vamos ya a terminar, ah, vale. con el coro. Ah, que... sí el coro. Me dime, dime que tú Pues yo me dice me dice don Rafa. Don Rafa que yo soy la directora del coro, ¿Ah, porque sí? yo empiezo a cantar y luego las demás me siguen. Ay, perdona que te voy a contar algo de la Semana Santa. Sí, claro. Porque tenemos una virgen uh -huh. que llevamos a la la Virgen del Rosario, por cierto, que la llevamos con, emes. ¿Con en qué la quiere decir la M's? Mira, unas rosquillas que tenemos, sí. tráennoslas. A ver, secretario, tráennoslas M's que <laughs> las es vamos que a enseñar. En la feria. Secretario, Mira, Esta es, estas se ah, las no, ponemos a la Virgen del Rosario, la ponemos 12. ¡Qué bien huele! Y la llevamos el día de la Pascua, al encuentro, llevamos la Virgen y el niño, y la llevamos con M. Y luego hacemos una rifa y la rifamos a la gente. Pero estas son las ¿Rifáis estas que tienes en la mano. No estas ya no porque ah, estas son nuestras. Parecí, ¿no? Estas son las podemos re regalar a vosotros. Si Pero queréis. si llevan ahí desde Pascua no hay que las metalizar. Uy viento, no, no no si no te preocupas que duran todo el año. Seguro. Seguro. No, lo que lo es huele a nisete. Ah. Pues eso hay que verlo el día de Pascua no. El día de Pascua. Vale. Sí. Pues Rosario digo sí, sí Rosario sí. que ha sido un placer. Vale que nos pues hayas igualmente. explicado un poquito a la Iglesia y sobre sí. todo dejarnos entrar a ver esta esta preciosidad que tenéis aquí. Ya sabes que un poco mal porque yo me lo tendría que haber estudiado antes. Nada, Le mujer. tendría que haber preguntado a don Rafa a que me hubiese explicado un poco. Nada, muchas eh, gracias. Encantada. Aquí te dejo arreglándolo todo vale. y yo sigo el programa. Vale, pues hasta luego. Venga, adiós, adiós chicos. Dale, yo viendo la iglesia y tú aquí a la fresca, a la entrada Hombre, del pueblo. aquí esperándote ya, que llevo un rato. Hola Ramón. Buenos días otra Pasa vez. Pasa por aquí porque creo que esta es la senda de la que me hablabas antes, ¿no? Sí, este es un sendero que hay de 14 kilómetros que, que va todo este camino, sube aquellos pinos de allá, llega allá al monte de Cobos y vuelve por esta carretera. Y nada, no, es una senda fácil. Pero vamos, está muy bien. Yo creía que en vez de sentarte ibas a hacer la senda. Oh, mañana. <laughs> mañana, siempre sí, un mañana, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar también de, de historia, porque aquí en Pinía Trasmonte, eh, nada, a un kilómetro y pico, pues venía lo que era eh, toda la ruta de Clunia, la, la vía romana, sí, de Clunia, sí. ¿no? Y siempre que a un kilómetro dos, cinco o diez de un pueblo, siempre queda algo. Y aquí vaya si sí queda. Sí, sí, aquí tenemos la antigua calza romana de Clunia que va, sube todo por esa por esos pinos y todo, allí todavía se puede comprobar que está y luego pues queda el puente romano que dices que tiene algún ojo tapado el puente romano que sí llega más por aquí pero bueno estos ya pues están tapados pero todo esto pues, pues puente un, romano que además un puente. me parece extraño que esté tan bien conservado ¿no? bueno últimamente está un poco arañado con los tractores y los araos pero bueno y trataremos de restaurarlo también algún día después. Yo creo que lo que hay que hacer es restaurarlo y hacer pues una pequeña pasarela bueno, para que se pase por otro lado, no por un puente romano, ¿no? Bueno, tendrán que pasar por aquí a ver si también hacemos este camino. Y, sí, porque y y nunca que yo pase. a gusto de todos y te van a decir algo, claro. Y evitamos que pasen por aquí los tractores. Creo ¿eh? que sabían mucho los romanos, ¿eh? Ya te digo, fíjate, lo justo después que... del puente. La calzada y las bodegas, claro, para beber vino. Háblame de las bodegas, porque he visto alguna muy curiosa y muy bonita, ¿no? Pues hombre, ya te he dicho que no, no se usan apenas ya, pero bueno, alguna queda todavía que sí que viene gente a merendar. Y bueno, sí que son, son ondas, el, llanas. El ¿Hay de estas también se usan? Siempre, el que tiene bodega y puede meter vino y la bebida fresca, sí. Si no, no. ¿No se venden? Poco. No. Son de mil primos, ¿no? Y eso ya... Eso ya es imposible por eso, que son de 50.000 y sobran bodegas. No sé si alguno querrá comprar bodega, pero vamos, casi todo el mundo tiene. O sea que comprar, porque vino poco se mete ya, pero bueno. <laughs> bueno, pues vamos a dar un paseo y terminamos también en un sitio idílico donde soléis juntar, ¿no? Sí, sí. No decimos sí. más. No vamos decimos a vale. Venga, vamos <laughs> a por el puente. Venga. Es el río Esgueba. Sí, sí, este es el río Esgueba. Cangrejero en su tiempo. Estamos en la pradera o en el parque, como lo Estamos, llamáis. ¿no? El parque se llama esto, sí. Vaya bien. sitio para terminar más chulo, eh. Pues sí, aquí también terminamos todos los años las fiestas con una comida para todo el pueblo y nada, muy bien. ¿Qué se suele comer? Chuletillas y esas cosas. Bueno, o catering ya. Un catering de tortilla, morcilla, chorizo, un poco... Ya nadie se encarga de... de... Bueno. Sí, bueno, lo damos a que lo hagan, pero vamos, que es mucho jaleo muy, para todo el mogollón de gente que viene. Esto además se usa durante todo el año, la gente viene aquí a celebraciones, a merendar, a comer, sí, ¿no? Sí, sí. Aquí todo el año la gente come, merienda, en verano sobre todo, hay casi todos los días meriendas y cosas. La bodega está justo un metro después. Tiene las bodegas ahí arriba, o sea que es un sitio genial. Sombrita, mediodía la noche tranquilo, ruido del, de la fuente. Antes, de, antes decíamos que hay chulazos aquí, ¿no? Sí, dices, sí, claro, un pueblo chulo tiene que, que tener unas piscinas, que no hemos hablado de ellas, pero que ahora también están en auge, que vienen los pueblos de alrededor. Sí, a... sí llevan, llevamos 21 años ya con piscinas, este año cumplen 21 años y, y se abren del 1 de julio al 31 de agosto y ya están abiertas. Y bueno, pues fuimos de los primeros pueblos en tener piscinas, la verdad. Y el de, de, de todo alrededor viene, ¿no? Sí, sí, bueno. ¿No? Sí, vienen, pero bueno, últimamente ya hay más piscinas en en más sitios en Tubilla. Hace 21 años, es que son muchos, porque hace 20 años en todos los pueblos se bañaba la gente en la, el río. En el río Esgueva nos bañábamos antes, ahí, eh, ahí arriba en, en un pozo que había. Sí, porque ahora… Pero ya se secó No llega ni a Riachuelo. Nada, y este año se va a secar porque como no ha llovido nada, pues ya, ya ni corre, o sea que… Ya no nos podemos bañar en el río. Pues nada, a la piscina. Así que a las piscinas toca, no queda otra. Pues Ramón, ha sido un placer enorme venir aquí. Vamos a dar las gracias a la familia Alonso Martín, porque gracias a ellos también hemos descubierto un poquito Pinilla Trasmonte. Y, y bueno, oh. por eso estamos aquí también. Muy bien. Pues yo encantado de que hayáis venido y dar a conocer Pinilla Trasmonte. Pues nada, enhorabuena. A ti por venir. Lo tenéis bonito. Venga, y a ustedes claro. decirles que si ustedes quieren, seguiremos viniendo los jueves. A la misma hora, aquí a través de su tele, en la 8 Burgos. Sean felices. Hasta luego. Chao.